Todos aquí presentes nos alegramos en este momento porque va a presentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Levanten la mano quienes son los papás, padrinos. Bien. Estimados padres, ¿qué nombre han elegido para su hijo? Yair Aymar. ¿Qué piden a la Iglesia de Dios para Yair Aymar? Bautismo. Al pedir el bautismo para su hijo, saben que se obliga a educarlo en la fe para que, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Voy a hacer la señal de la cruz en la frente del que va a ser bautizado, luego papá, luego la mamá, hace lo mismo la cruz en la frente después del sacerdote. En aquel tiempo había un fariseo llamado Nicodemo, magistrado judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: Te lo aseguro, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar así. Qué bonito que Dios nos hace recordar, porque todos nosotros nos hemos bautizado, y nos dice: Yo les daré agua pura que los purificará de todas sus inmundicias, idolatrías. Yo les he de purificar y haré de su corazón un corazón de carne, no un corazón de piedra. El corazón de piedra ya no siente compasión. El corazón de piedra le resbala todo. El corazón de piedra, ustedes ven en los noticieros, la gente que no le duele su corazón por haber hecho cosas malas, no le duele. El Señor dice: Yo les daré un corazón de carne. ¿Y en qué momento el Señor nos da? En el bautismo, el Señor hace dilatar nuestro corazón para que pueda amar. Y eso no debemos perderlo, porque pasa el tiempo y no rezamos, no vamos a misa, no nos confesamos, no estamos con los sacramentos, se va endureciendo. Todo lo bonito que el Señor había hecho en nuestro bautismo se puede perder. Por eso hay que cuidar mucho ese corazón con la oración, con los sacramentos, yendo a misa, confesándonos al mes, ¿no? Hay que cuidar ese corazón, ¿sí? Entonces es hermoso que Dios en el bautismo nos ha purificado y nos quiere dar un corazón nuevo, un corazón de carne. Yo les daré mi espíritu, dice el Señor. Y qué bueno, y Dios es fiel. Nosotros solamente que tenemos que dejarnos trabajar por Él. Él es fiel. En cada sacramento, como en este bautismo, el Señor se derrama, el Señor limpia el corazón, el Señor da su Espíritu Santo, y este cuerpo, este corazón, es morada de Dios Trinidad. Inmensamente inmerecible, pero así es Dios, muy bueno, muy santo y grande. Hay que
hacerle caso a nuestro Señor y seguir en su camino. Pues vamos a seguir este santo bautismo, se pone de pie. Vamos a decir: te rogamos, óyenos todos. Te rogamos, para que este niño, al participar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, alcance nueva vida por el bautismo, se incorpore a su santa Iglesia Católica. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el bautismo y la confirmación lo haga aquí el discípulo suyo, que dé testimonio del Evangelio en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que a través de una vida santa llegue al reino de los cielos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los padres y padrinos sean ejemplo de fe viva para este niño, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios guarde siempre en su amor a estas familias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que renueve en todos nosotros la gracia del bautismo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Decimos: ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. San José, Esposo Castísimo de la Virgen. Ruega por nosotros. San Juan Bautista. Ruega por nosotros. Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Ruega por nosotros. San Cristóbal. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios. Ruega por nosotros. ¿Renuncian a Satanás? Sí, sí. Parece que nos escucha, pero otra vez. ¿Renuncian a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Aprovechemos este santo bautismo para que también nosotros renunciemos a todo lo que nos hace daño, a todo lo que nos hace mal. ¿Ustedes renuncian al espíritu de odio? ¿Ustedes renuncian al espíritu de división? ¿Ustedes renuncian al espíritu de la magia y el esoterismo? ¿Ustedes renuncian al espíritu del rencor? Ahora vamos a decir: si creen. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso? ¿Creen? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Quiere, por tanto, que su Hijo, Yahvé Alemá, sea bautizado en la fe de la Iglesia Católica, que todos juntos acabamos de profesar. ¿Quiere? Sí, quiero. Acérquense, padres y padrinos. Yahvé Alemá, yo te bautizo en el nombre del Padre. Thank you.
también a Yair Aymar lo cuide, lo proteja. Por eso lo consagra Yair Aymar, también con tus padres, sobrinos, que consagramos en este día al Inmaculado Corazón de María y al Corazón Castísimo de San José, para que cuide. Así sea. Amén. Si tienen los años en las manos, puedan hacer la ofrenda para que sea signo de devoción a la Virgen María. Todos estamos bautizados en el Señor y que decimos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. La Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, al compadre, a sus familiares, a mis hermanos, a mis familiares, a mis compadres, prácticamente a todos los que estamos aquí presentes. En agradecimiento de ese, del presente, vamos a hacer pues el brindis en homenaje al bautizo de Yair Vaquerizo V.
Aymar, prácticamente el primer licor que vas a tomar con tu abuelo. Gracias. A ver, todos familiares, arriba, abajo, al medio y adentro, dice, ¿no? Salud. Y salud, mis amigos y todos los familiares ahí degustando en este tremendo, ¿no?, bautizo, pues, ¿no? Vamos a bailar y gozar hasta las últimas consecuencias. Salud, salud con todos ustedes, mis amigos. Ahí, mis amigos, repartiendo los respectivos recuerdos en este bonito bautizo. Ahí, pues, la familia Bacriso, la familia Quinto, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, gracias, pues, al señor padrino, repartiendo los respectivos recuerdos, ¿eh? Recién bautizado Jijip. 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 Bravo, bravísimo. Para seguir bailando y gozando en esta tremenda mañana. Thank you.
susurra por el padrino, ¡Jijip! 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 ¡Bravo, bravísimo! Vamos a bailar y gozar hasta las últimas consecuencias, ¿eh? Thank you.
¡Vamos, vamos! ¡Raúl Guerrero Baltasar Rezó! Papitos, y gracias padrino por bailar, gozar hasta las últimas consecuencias. Los familiares ahí disfrutando y tomando esa riquísima cervecita. Salud, salud con todos ustedes, mis amigos. La familia Quinto, la familia Rojas, la familia Vaquerizo, desde Tistes, Perú. Ahí está, salud. Año pasado, mi hija pasó la fiesta en Santa Rosa, triste. Ahora está haciendo su bautizo de su hijo. Salud, familia. Ahí está, recordando ahí. Salud, salud. Vamos a bailar y gozar entonces hasta las últimas consecuencias, ¿eh? Gracias a los amigos, a los familiares y a todos ustedes por compartir las redes sociales, Arte Video Producciones. Salud.
que hizo nunca. Y las amigas Cristo Rojas, nuestro aprecio muy especial para ustedes. Fuerte los aplausos, señores. Vamos a compartir en esta gran celebración momentos inolvidables, gratos. Es el sacramento más importante en la vida católica. Voy a dar la bienvenida cordial a los señores padres, quienes son pues Joel y Noemí en esta ocasión. Felicitarlos pues por este bonito acontecimiento que se está llevando a cabo con toda la familia. Joel Vaquerizo, muchas felicitaciones. Fuerte los aplausos, por favor, y bienvenido seas a esta bonita celebración. Bueno, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. En primer lugar, agradezco a Dios por tenernos aquí presente a todos, por darnos salud. Y nada, les doy la bienvenida a todos los familiares presentes que hoy me acompañan en este convivio tan importante para mi hijo. Me siento emocionado al ver a los familiares, los amigos, a las grandes amistades. Vamos a compartir el lindo almuerzo que ya se viene en un instante. Y nada, si pase bien, siéntese cómodo. Queremos compartir con toda la familia. Nada más, gracias familiares. Y que sigan compartiendo. Siéntese como en casa a todos. Nada, gracias. Muy bien, esos aplausos, señores, por favor, Gabriel. Ahora también voy a ceder el micrófono a la mamá. Ella es la señora Noemí Quinto Rojas, a quien le doy la cordial bienvenida. Felicitaciones, señora Noemí, el gran bautizo de tu pequeño hijo. Los aplausos, por favor, señores. Bienvenida. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. En primer lugar, agradecer a Dios por permitirnos estar reunidos hoy en el bautizo de mi hijo. Hoy es un día muy importante, cumple un sacramento, el primer sacramento que debe llevar toda persona, que es el bautizo. Agradecerles infinitamente a mi compadre Raúl Guerrero, a su familia por estar acá presente, a mi familia que siempre está conmigo, a mi hijo Rojas. Muchas gracias, hijo mío, solo desearte de aquí en adelante, hoy naces con un hijo nuevo de Dios, hoy borraste todos tus pecados, y de hoy día para adelante, hijo, tienes que estar un buen ser humano, una buena persona y un gran profesional. Gracias. Claro que sí, muy bien. Fuerte los aplausos, señores, por favor.
Ahora voy a ceder el micrófono al padrino. Él es el señor Raúl Guerrero Baltasar, a quien también le doy las felicitaciones. Tiene un nuevo hijo el día de hoy y también una nueva responsabilidad con nuestro pequeño Yair. Muy bien, entonces, estimado Raúl, fuertes aplausos nuevamente. Bienvenido sea las palabras centrales. Ante todo, muy buenas tardes a todos, tanto familia como de Dios, de mí y parte de mi familia. Agradecer a Dios que nos da vida y salud para siempre y para adelante. Bueno, hoy es un día muy importante para ti, para Aymar. Es mi nuevo hijo, ya prometido mayor. Bueno, gracias Noemí y Joel por confiar siempre en mí, en mi persona, que desde mucho tiempo habíamos coordinado. Y hoy es el día que se está llegando a hacer el bautizo de Aymar. También doy gracias a mi familia que siempre está conmigo en el bien y en el mal, que siempre está siempre a mi lado, que nunca me ha dejado hacia atrás. También a su familia de Rubén. Nada, bueno, agradecer a todos que hayan venido a este lindo compromiso. Nos hay que divertir tranquilo, sanamente y seguir adelante. Eso es todo. Gracias. Muy bien, fuerte los aplausos, señores. Ahora vamos a tener las palabras de el pequeño Yair, por favor. Yo sé que tienes que agradecer a tus papis, a tus padrinos y a toda la familia que hoy te acompaña. Los aplausos para el recién bautizado Yair. Felicidades el día de hoy. Muy buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, agradecer a Dios por darme un día más de vida. Agradecer a mis padres y a mi padrino porque se está realizando mi bautizo, que es un día muy importante para mí, donde borro mis pecados y empiezo una nueva etapa en mi vida. Agradecer a todos las amistades y familiares que hoy nos están acompañando. Muy bien, fuertes aplausos, por favor. Ahora, si hay algún familiar, a ver, si es que hay algún familiar que quiera hacer el uso del micrófono o brindar algunas palabras, pues a los padres, al padrino, algunas recomendaciones, a ver, por favor. Si es que hay algún familiar, a ver. Por ahí el caballero. Muy bien, le vamos a dar la cordial bienvenida al caballero. Muy bien. Damos la bienvenida al señor Faustino Quinto. Muy bien, bienvenido. Buenas tardes con cada uno de ustedes. A nombre de la familia Quinto Guamán de Santa Rosa de Quispes, le deseamos los mejores éxitos al nuevo bautizado. Ustedes saben que el bautismo, pues, es un acto muy importante donde, pues, ya le quitamos el rabito acá a nuestro querido Yair. Hasta hace rato estaba con el rabito, pero ahora ya está sin rabo. Ya es hijo de Dios, ya no de Satanás. A usted, Joel, Noemí, señor padrino, los mejores augurios para que lo puedan conducir por el camino del bien a nuestro nieto para mí, Yair. En ese sentido, señores, sean bienvenidos, que la fiesta continúe y que el porvenir de Yair, el estudio y el deporte siga adelante. Muchas gracias. Muy bien, fuerte los aplausos. ¿Alguien más que quiere hacer el uso del micrófono? A ver, ¿algún familiar más que quiera el día de hoy compartir con nosotros? Bien, desde ahí ya estamos pasando lo que es el delicioso almuerzo. Muy bien, entonces, regálame fuertes. Allá, se viene el caballero, ¿verdad?
al señor Santiago. Comandamos al señor Santiago Quinto, le vamos a dar la cordial bienvenida y las palabras correspondientes, pues, de recomendaciones de repente para los hijos y para toda la familia. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes, público presente. Muy emocionado porque hoy mi nieto más querido, deportista, le quitan el rabo. Gracias, Joel. Gracias, hija Noemí, al padrino, el amigo Chino de Huamancaca, y a sus lindas familiares. Del mismo modo, quiero agradecer a todos los familiares que vinieron desde Concepción, Huancayo, Santa Rosa de Tispes, a mi comadre Leo, a mi hermano Tito, María, Carlos Chuco, Alberta Quinto, uy, a William, a Rul, nombrar infinito. La familia realmente es bastante. Sé que estamos un poco golpeados, ¿no?, por la desaparición de un hermano mayor. Ni ha cumplido 15 días de su sensible fallecimiento, pero Julio Quinto, te queremos, ya hemos pedido permiso. Noemí y Joel han pedido permiso a la familia, a sus hijos, a su linda esposa, pero él dijo, si las cosas ya están hechas, adelante. Familias, vamos a sentirnos contentos. Y también, ¿por qué no mencionar a mi amigo vecino Chihuahua, más conocido en Pilcomayo? Gracias, vecino, y a todos ustedes, y a la digna orquesta que nos saben bailar, pues, hasta las últimas consecuencias. Gracias, adelante con la fiesta. Ya les tomo el día de hoy. ¡Fuerte los aplausos, señores! Y justo al pulso. Buen provecho por ahí, buen provecho, buen provecho a todos, buen provecho, buen provecho. Buen provecho por ahí, buen provecho por ahí, buen provecho, buen provecho. Buen provecho por ahí, buen provecho. Ay, 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 buen provecho. Buen provecho por ahí, amigos, buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho por ahí. Buen provecho por ahí, buen provecho, buen provecho a los amigos. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, ay, ay, ay. Buen provecho por ahí, amigo. Buen provecho a todos. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho por ahí, buen provecho. Buen provecho por ahí, buen provecho, buen provecho. Buen provecho por ahí, buen provecho. Buen provecho por ahí, buen provecho, buen provecho. Ay, ay, buen provecho. Buen provecho por ahí los amigos de la orquesta, buen provecho, buen provecho. Buen provecho por ahí, buen provecho, buen provecho. Ay, ay, ay. Buen provecho por ahí, amigos, buen provecho, buen provecho, buen provecho. Ay, buen provecho por ahí, ay, 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 rico lechón, ay, 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 buen provecho, buen provecho. Ay, 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 desde Santa Rosa de Tiz, el choquito. Ay, 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 buen provecho. Ay, ay, ay. Consumidor somos de Santa Rosa de Tiz, el producto, el chanchito es criado en el Valle de Mantaro. Ay, ay, ay. Desde Pilcomayo el chanchito. Ay, 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 buen provecho ahí. Ay, ay, buen provecho los amigos de la orquesta, buen provecho por ahí. Buen provecho por ahí, buen provecho, buen provecho, buen provecho, buen provecho. Buen provecho por ahí, amigo, buen provecho, buen provecho. Buen provecho ahí, buen provecho, buen provecho. Buen provecho por ahí, buen provecho. Buen provecho por ahí, familia, buen provecho, buen provecho. Buen provecho, ñañita, buen provecho, buen provecho. Muchas gracias. Buen provecho con todos por ahí. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho por ahí, buen provecho, buen provecho. Buen provecho por ahí, buen provecho por ahí, bebita. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho por ahí, buen provecho, buen provecho. Buen provecho ahí, buen provecho. Gracias a la familia Quinto Rojas. Ay, ay, ay. Acá soy la bisabuela de, que se está bautizando de ahí. Muchas gracias, nos estamos sirviendo, estaba rico el almuerzo. Ay, ay, buen provecho, buen provecho. Mis amigos, nos encontramos, pues, en el delicioso y suculento almuerzo. Buen provecho ahí, por ahí, buen provecho, buen provecho. ¿Qué tal? ¿Qué tal el almuerzo, amita? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, 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 buen provecho. Buen provecho por ahí, papi, buen provecho. Ay, ay, recién bautizada, buen provecho por ahí, Ay, ay, el padrino, a ver, buen provecho por ahí, Buen provecho, buen provecho, buen provecho.
amor, mis amigos. Bueno, mis amigos, estamos bailando y gozando con la Orquesta del Amor. Gracias, Super Sonido de Huancayo. Vamos a bailar y gozar hasta las últimas consecuencias. Y gracias por compartir. Estamos en las redes sociales, en la plataforma de YouTube. Y sírvete esas ricas cervecitas viendo este hermoso video de tu linda familia de Tistes. Vamos, mis amigos, vamos a gozar, vamos a bailar hasta las últimas consecuencias,
Thank you.
para ustedes. Familia, para brindar.
día muy especial para toda la familia. Ahí está, a nombre de Roy y André Quinto. Un cheque valorizado de 1,000 pesos. Thank you.
de Pilcomayo, haciendo llegar ese cariño muy especial en esta bonita celebración y compartiendo pues con el pequeño el día de hoy esos regalitos correspondientes, la palpa respectiva, los regalos, el cariño de parte de toda la familia. Espacio.